Muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea de provecho para todos, aprendamos un poco entre todos, creo que es lo importante. Siempre empiezo con las charlas de nutrición con esta frase que es muy diciente: deja que la comida sea tu medicina y tu medicina de alimento. Una frase de Hipócrates que es bastante, bastante diciente. Entonces, para nosotros siempre es como la premisa. Tratar de trabajar una medicina más fisiológica. Ya en tema, entrando en tema, no podemos desconocer todo el origen y existe cierta confusión en la relación a las necesidades nutricionales de los perros, por lo que se hace imprescindible siempre remontarse hacia el origen del perro para poder comprender las necesidades nutricionales de esta especie. Se ha encontrado evidencia científica en la proximidad genética entre lobos y perros. Hay un estudio muy bonito del estudio del Instituto Smithsoniano sobre la evolución molecular de la familia del perro. Allí se demostró que los perros y los lobos comparten el 99.8% del ADN mitocondrial. Eso debido al emparentamiento cercano y genético entre ambas especies. Y los perros, a raíz de eso, han sido reclasificados taxonómicamente, pasando desde canis familiares a canis lupus familiares. A pesar de ese continuo intento de humanizar a los perros que han sido sometidos durante los últimos años por el hombre, siguen presentándose muchas similitudes anatómicas, fisiológicas y conductuales de los ancestros de los lobos. Entonces, ese proceso de evolución, de domesticación, claro que hacía mejor ha hecho evolucionar sí en ciertas condiciones, pero no completamente. Seguimos hablando de que tanto el perro es un carnívoro, pero es un carnívoro facultativo. Entonces los perros que han formado parte de esas sociedades desde mucho antes de lo que podemos imaginar, hay evidencia arqueológica que muestra que los perros han compartido más o menos hace 12.000 años la relación, pero la relación es mucho más antigua. Entonces, pensamos que la alimentación del perro debe tener en cuenta mucha parte la evolución. Y esto es las características que mantienen en tanto su anatomía como en su metabolismo. Partir, no podemos desconocer que el perro, la gran fuente, la capacidad más eficiente que tiene de metabolizar la energía es a partir de proteínas y grasas. Esto es lo que hemos llegado a comprender en los últimos tiempos y vamos a tratar de profundizar un poco más sobre esto. Si tenemos en cuenta la parte anatómica y fisiológica, vamos a ver que las necesidades nutricionales de los perros, estas necesidades deben ser lo más similar posible a lo de un carnívoro. Si vemos y recordamos nuestros movimientos y nuestra en los movimientos laterales que tenemos nosotros en mandíbula que no los tiene el perro, los tipos de dientes que tiene que son para desgarrar, el movimiento mandibular de la capacidad de la mandíbula solamente es para desgarrar por su posición de las dentaduras, la forma de los dientes, las muelas no están diseñadas para triturar, las muelas están diseñadas para desgarrar, son verdaderas cizallas y tienen la capacidad de dilatación de la faringe para pasar bocados grandes. Uno. Y de pronto lo más importante es la ausencia de la amilasa salival. Esta ausencia de la amilasa salival hace que los glúcidos se escapan del proceso de predigestión que tiene lugar en la boca, por lo que tardan estos carbohidratos de ser mucho más fácil, mucho más difícil de ser digeridos, porque llegan al estómago e incluso al intestino. Y es donde el páncreas verdaderamente empieza a hacer su función y a degradar eso. ¿Qué consecuencia trae esto? Obviamente, el páncreas crea un sobreesfuerzo de trabajo que eso normalmente puede derivar y generalmente deriva en enfermedades metabólicas, teniendo la más principal la diabetes. Entonces, por lo tanto, si en la composición de la dieta de la mascota abundan muchos carbohidratos, muchos azúcares, estaremos forzando este sistema digestivo a trabajar más. Y es donde aparecen todos estos problemas digestivos de tipo endocrino, de tipo dermatológico y de tipo alérgico. Es importante tener este aspecto nutricional muy presente porque no todos los perros tienen
la misma tolerancia a los carbohidratos. Se ha determinado en sí que muchos de los perros, en este proceso del metabolismo del carbohidrato, la evolución y la secuenciación genética nos ha ayudado a mejorar ese trabajo. Y estamos viendo que razas, sobre todo las razas nórdicas, Alaska Malamute, Siberian Husky, Samoyedo, todas estas de origen, que vienen de una cultura más cazadora y recolectora, tienen menos ADN específico para desdoblar carbohidratos. Diferente a las razas que son, lo que llamamos más modernas, que son más caseras, donde hemos evolucionado o involucionado, ustedes quieran tenerlo, en procesar un poco más los glúcidos. Ese es la gran disparidad de conceptos que hay a nivel nutricional, de si el perro es un omnívoro o un perro es un carnívoro. Para nosotros, nutricionalmente, es un carnívoro facultativo, donde sí puede asimilar y desdoblar carbohidratos, pero en una medida muy, muy controlada. Los estudios que se hablan entre un 13 a un 15% para poder metabolizar carbohidratos. Y esa es la gran controversia que hay con los alimentos balanceados, las pepas, los concentrados, donde para hacer un concentrado necesitamos por lo menos un 48-50% de carbohidratos y el tipo de carbohidratos. Entonces, las conclusiones de estos estudios siempre nos llevan a que hace más de 25 mil millones de años estamos trabajando con perros. Y nuestros concentrados nos llevan más de 150 años. Entonces, esa modificación no puede ser tan rápida como se pretende hacer por el manejo. Por más que queramos hacer unos cambios en la alimentación, los requerimientos nutricionales nunca van a cambiar. Los requerimientos nutricionales de los perros básicamente son siempre los mismos. Con el requerimientos en agua, requerimientos en proteína, requerimientos en grasa, requerimientos en algún carbohidrato y requerimientos en vitaminas y minerales. Independientemente de la raza, del tamaño, la funcionalidad y el requerimiento nutricional es el mismo en mayor o menor grado, pero básicamente es un enclavado sobre lo mismo. ¿A qué nos lleva esto? Es un intestino y un sistema digestivo que es corto, muy de carnívoro. Es un intestino donde tiene que tener ingredientes de altísima calidad para producir y para ser metabolizado lo más rápidamente posible, porque no hay tiempo, diferencia de un herbívoro, donde el alimento puede permanecer por horas sin ningún problema y puede ser metabolizado mucho más fácil, mucho más eficientemente. Los perros y los gatos son carnívoros, donde tiene que ser un alimento de altísima calidad para ser procesado y para ser asimilado y donde el organismo sufra su menor desgaste. ¿Qué es lo que nos encontramos normalmente en el intestino, en la parte intestinal, gastrointestinal? Vamos a ver, normalmente es un intestino limpio, un intestino donde no debe haber mucha inflamación, no debe haber a nivel endoscópico, no se encuentran mayores diferencias endoscópicas. Y ya microscópicamente vemos la información de vellosidades y en esas vellosidades tenemos lo que ha cambiado el concepto de la nutrición. Ese intestino siempre se haya expuesto constantemente a una elevada carga antigénica procedente de dieta, de bacterias comensales y de todo lo que podemos introducirle al sistema digestivo, medicamentos, fármacos tóxicos. El mismo estrés está comprobado que produce desórdenes gastrointestinales. ¿Y esto a qué nos lleva? A que el tejido linfoide asociado al intestino, el sistema GALT, constituye la parte más extensa y compleja de un sistema inmunitario, que es capaz de discriminar de forma muy eficaz cuáles son los patógenos invasivos y cuáles son los antígenos innocuos. Y el conocimiento en particular de esta subdivisión del tejido organizado linfoide, que es el que nos induce una respuesta inmunitaria, hablando de las placas de Peyer, de ganglios linfáticos mesentéricos y cierto de tejido difuso, es el efector de una respuesta inmunitaria. Los linfocitos intraepiteliales, los linfocitos de la lámina propia, esto nos permite comprender cómo se desarrolla y se regula esa respuesta inmunitaria del intestino
y cómo puede extenderse al resto del organismo. Y ahí llegamos a todo este concepto que llamamos microbioma intestinal. Ese microbioma es que es un complejo, un ecosistema amplio, complejo, que desempeña un papel importante en todo el conjunto de problemas de salud, obesidad, problemas metabólicos como la diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, e incluso se está comprobando que en muchos de los trastornos de tipo cognitivo tiene mucha influencia la microbiota y todo este microbioma. ¿Y eso qué nos vamos? Vamos a ver cómo es ese funcionamiento. Recordemos que el GAT se divide básicamente en dos compartimientos, que es uno, el GAT difuso, que llamamos nosotros, que es el efector de la respuesta inmunitaria, que está integrado básicamente por poblaciones de linfocitos dispersos en este entramado epitelial. Entonces, lo que llamamos los linfocitos intraepiteliales, o IE. Y en la lámina propia intestinal hay los linfocitos LP1, que es básicamente lo que encontramos en este tipo. Y la otra respuesta es la del GAT organizado, que es el inductor de la respuesta inmunitaria intestinal. Y básicamente está incluso constituido por folículos linfoides aislados, folículos linfoides asociados a las placas de Peyer y estos a los ganglios mesentéricos. Y todo esto va unido, tanto los dos tipos de tejido linfoide, siempre vamos a terminar en esos ganglios mesentéricos. Como estamos trabajando sobre ese sistema inmunitario, si no tenemos una muy buena respuesta y ese microbiota, ese microbioma lo alteramos, en este caso hablando de la comida o de cualquier patología de tipo gastrointestinal, que es lo que nos atañe en este momento, siempre va a haber un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio nos crea una disbiosis o un problema de desequilibrio en las bacterias. Coloquialmente les digo a mis pacientes, vea, el intestino hay que cuidarlo. Eso es coloquialmente una batalla campal entre bacterias buenas y bacterias malas. Protejamos esas bacterias, protejamos el sistema, que la microbiota ya no solamente son bacterias, lo que llamamos anteriormente las flora bacterianas, hemos encontrado virus, levaduras, hongos, incluso virus que han mejorado la digestión y mejoran ese proyecto digestivo. Entonces, muchas veces, y está en boga todos los nutricionistas del manejo de los probióticos, porque lo que tenemos que fortalecer es el sistema inmunológico. ¿A través de qué? De unos buenos probióticos, donde ese sistema inmunológico, al haber muy buena microbiota, un balance excelente en microbiota, va a haber desinflamación gastrointestinal. Y a medida que estudiamos día a día ese tipo de bacterias que encontramos, se encuentran unas sorpresas como las de los últimos meses, donde Escherichia coli ya no está tan malo en la película. Escherichia coli es fundamental en el metabolismo de la vitamina K. Entonces, todos tienen, no son ni tan buenas ni tan malas. Todas tienen su función dentro de este ecosistema. Entonces, es lo que queremos mirar. Y un ecosistema de esa microbiota intestinal, que es una microbiota buena, una microbiota anormal o una microbiota sana, pues no hay un consenso. ¿Qué es una microbiota sana? No hay un consenso a nivel de investigación, de investigadores. ¿Qué es lo que se ha conseguido determinar en este momento? Que la gran riqueza o diversidad de las especies, por el número de especies diferentes, por las diferencias en un hábitat específico, por ejemplo, en el tracto digestivo en este caso, nos influye la resistencia, la estabilidad en el tiempo, capacidad de resistir perturbaciones como a tratamientos antibióticos, a dietas desequilibradas, pueden recobrar la estabilidad, mejora nos va a dar la microbiota Dexana. Y una gran riqueza de genes microbianos intestinales. El número de genes microbianos en el intestino sería un indicador bueno de una buena salud en general y metabólica. Entonces, todo eso, si vemos en este cuadro, en esta gráfica, vamos a observar diferentes variedades de microbios y en qué influyen en su metabolismo, en qué nos influye a nosotros ese proceso microbiológico, ese microbiológico en protección neurológica, en protección metabólica, en protección dermatológica. Entonces, la microbiota no está sola, esto es un ente
Entonces, si nosotros cuidamos muy bien el tema de nuestro intestino, se nos va a reflejar ¿en qué? En una excelente salud. Pero desafortunadamente, ¿qué es lo que encontramos nosotros en la clínica diaria? Sistemas inmunológicos o intestinos totalmente inflamados, con altas ulceraciones, llegándose a úlceras graves, inflamaciones generalizadas, disbiosis, y esto es lo que estamos logrando buscar. Un intestino sano tiene una prolongación de vellosidades que nos permiten que haya una muy buena prolongación de en este intestino. Por el contrario, si tenemos un intestino inflamado, una mucosa intestinal inflamada, la capacidad de esas vellosidades es mínima. Entonces no hay primero no hay buena localización y por ende no va a haber excelente calidad, variedad. Entonces la mayor población de microorganismos reside en este intestino y eso es lo que llamamos la microbiota intestinal. Entonces todos los seres vivos tenemos un ensamblaje. Es un ensamblaje entre células bacterianas y las células orgánicas, ya sean animales o humanas. En primer momento se creyó que esas células bacterianas eran mayores que las células que teníamos en el organismo, pero ya estamos, los últimos estudios hablan de que estas células sí están en mayor proporción, pero no en unas cantidades mucho menores. Hacían el ejemplo de la microbiota intestinal de un individuo humano de 70 kilos, que es donde más se ha estudiado, se está compuesta de más de 100 billones de microorganismos y pesa alrededor entre 200 a 1000 gramos, como tamaño de microbios. Entonces llegue uno a esa cantidad y es de 150 a 200 veces más genes que la microbiota de un individuo. Entonces, eso. Si nosotros hablamos que un organismo humano tiene alrededor de 23.000 genes y nuestro microbioma se compone de más de 3 millones de genes que producen millones de metabolitos, entonces, ¿qué estamos llegando? Nuestros genes son microbianos, más del 99%. Estamos en un organismo prestado. Y lo mismo ocurre con cualquier especie animal y sobre todo con estas especies carnívoras, no, sin hablar de los herbívoros, que son mucho mayores. Entonces, eso nos va a concluir en que estos procesos inflamatorios siempre nos llevan a este tipo de lesiones. Cuando hay una afección por un cambio de alimentación, por un cambio, por un exceso de antibiótico, por un exceso de medicación, por un estrés, produce inflamación de todas estas células entéricas, siempre vamos a terminar y vamos a estar expuestos a que este sistema inmunológico responda. Entonces, cuando ese sistema inmunológico responde bien, hay cicatrización rápida. Pero cuando no responde bien, nos vemos abocados ¿a qué? A una destrucción de los enterocitos. Y esos enterocitos al inflamarse se van separando. Y por esos espacios se empiezan a filtrar las proteínas. Y no solamente las proteínas, sino todas las células grandes. Y ahí empieza todo el proceso de disbiosis, todos los procesos de enfermedad inflamatoria intestinal, que es un término muy generalizado. Y eso de enfermedad inflamatoria intestinal se aplica a un grupo de enfermedades inflamatorias crónicas de generalmente de etiología desconocida, que afectan el sistema digestivo. Y los tratamientos siempre deben enfocar a una combinación de terapias nutricionales, farmacológicas e incluso quirúrgicas. Y lo importante es individualizar. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan en su gran mayoría, el 99.9%, un espectro muy amplio de alteraciones nutricionales, desde malnutrición, un desequilibrio energético proteico, una malnutrición proteica o una deficiencia en micronutrientes que se van a ver a largo plazo. Recordemos que en nutrición, nosotros sabemos que no hay urgencias. ¿Por qué? Porque las enfermedades se presentan a largo plazo. Y estas alteraciones se empiezan normalmente, se presentan con mayor frecuencia en pacientes con enfermedades crónicas. Hay enfermedades crónicas y sobre todo en nuestros pacientes hospitalizados. Entonces, acordémonos que la etiopatogenia de esa malnutrición es multifactorial. La malnutrición origina siempre
muchas repercusiones para el paciente enfermo en la composición corporal, pérdida de peso, retrasos de crecimiento. En los cachorros, retraso en maduración sexual, cachorros juveniles. Y hay cuadros clínicos por deficiencias de micronutrientes y lo más grave es una inmunosupresión. La inmunosupresión nos puede conducir a cualquier tipo de alteración, a darnos cualquier tipo de sintomatología. Y al tiempo puede influir en el transcurso de la enfermedad, como en alteraciones de la cicatrización, atrofia de vellosidades, como lo veíamos anteriormente, y la mayor morbilidad a nivel operatorio. Entonces, todos estos factores los tenemos por de pronto un mal manejo o un mal soporte nutricional. Y es lo que queremos, ¿verdad? El soporte nutricional es importante. Lo que anteriormente o lo que mal se ha llamado las dietas medicadas o las dietas de prescripción, no están. Las dietas son de soporte nutricional. La nutrición no cura. La nutrición potencializa el tratamiento que instaura el clínico. Llámese y maneje la rama de la ciencia veterinaria que quiera. Llámese una medicina alopática, llámese una medicina tradicional china, llámese una medicina, cualquier medicina. Con cualquier profesional que esté capacitado y haya orientado el tratamiento de este tipo de enfermedades, lo que hace la nutrición es brindarle un soporte nutricional para que ese tratamiento sea lo más eficiente posible. A raíz de esto, el laboratorio ERMA se creó una división que se llama Limerick. Y dentro de este, el primer producto que salió al mercado que se diseñó es el Alimedic ID. Es un producto diseñado para trastornos gastrointestinales, como soporte, sin desconocer que es un alimento completo. Es un alimento que lo pueden manejar en muchas patologías. Siempre que hay un trastorno gastrointestinal de tipo agudo, siempre recomendamos una dieta baja en grasa, de fácil digestión, con un perfil óptimo de ácidos grasos, de micronutrientes para minimizar ese efecto secretor de una mala absorción de grasas y ácidos biliares en el intestino. Y cuando las enteropatías son crónicas, que son las más frecuentes, siempre hay una desregulación del sistema inmunitario, tanto el innato como el adquirido. Y eso siempre se hace y siempre se trata de corregir con una terapia alimentaria, que es decisiva, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento de las mismas. ¿Cómo se diseña este producto? Este producto se diseña con alimentos de excelente calidad. Tenemos que tener en cuenta que, como son intestinos cortos, pacientes que están bajo estrés por la enfermedad, la asimilación es muy, muy mala, por un lado. Y lo otro, tienen ese problema que tenemos todo el día, todos los días en la clínica, que es la mala palatabilidad de los alimentos de prescripción. Basado en estos conceptos, se creó un dise o se diseñó este producto pensando en el paciente y en el soporte nutricional para el clínico. Paciente debe ser lo que más nos interesa a nosotros como clínicos o como soporte o como nutricionistas en un paciente, ya sea el paciente hospitalizado, el paciente postquirúrgico o el paciente en convalecencia o incluso en cualquier ejemplar, digamos, de canino sano en crecimiento. Es que tenga un alimento de buena palatabilidad, un alimento de excelente palatabilidad que nos brinde todo los requerimientos nutricionales establecidos por las organizaciones. Yo soy muy amigo más de irme por las recomendaciones del National Research Council, NRC, también la Biblia, diferencia a lo que pregonan las casas comerciales, porque hay diferencias fundamentales y sustanciales en esos parámetros. Entonces, siempre trabajamos al diseñar un producto con los parámetros más altos. Y no solamente con ingredientes de excelente calidad, como vamos a ver ahora, cuáles cualidades tienen los ingredientes, sino el proceso del trabajo. El proceso de estos alimentos se basa en que en una cocción controlada. En este caso, el alimento es un alimento pasteurizado. Es una cocción controlada donde vamos a aprovechar lo que llamamos en nutrición o en gastronomía
que es la técnica abanderada de la nutrición. ¿Por qué? Porque de esta forma los vapores que desprenden el producto los cocina en forma lenta y uniforme. Con esta forma de proceso, los alimentos no se secan ni se queman y se vuelven mucho más palatables, mucho más funcionales, sin tanta pérdida de nutrientes. Estamos hablando de toda la tecnología de producción alimenticia al servicio de nuestras mascotas. Son alimentos de cocción, en pasteurización, con un tipo de empaque que se llama retortable, que es un empaque que nos permite tener un alimento pasteurizado sin necesidad de refrigeración ni congelación. Los últimos avances son empaques diseñados para el ejército de Estados Unidos, que ya entraron al mercado, donde las raciones están precocidas y no hay deterioro del producto. Entonces, estamos uniendo calidad de ingredientes con calidad y tecnología de punta. ¿Qué ingredientes se tomaron en esto? Básicamente, una proteína de alta asimilación. Desafortunadamente, como digo yo, el pobre pollo lo han sacrificado y siempre lo van a tener como proceso alergénico. Tenemos que acordarnos que en los procesos de nutrición pueden presentarse los tres procesos: o una alergia, o una intolerancia, o una sensibilidad. Entonces, no todo es alergia al pollo, no todo es alergia a los ingredientes. ¿Y esto qué nos indica? Que este es un ingrediente que tiene muy buenas aplicaciones en crecimiento, desarrollo muscular, es un precursor de serotonina. Tiene principios bioactivos como proteínas de alto valor biológico, proteínas, vitaminas del complejo B, especialmente la niacina o la vitamina B3, minerales como el magnesio, el potasio, el fósforo, el zinc. Entonces, estamos hablando que tiene una acción funcional como una fuente de proteína magra, baja en grasa. Es excelente para el crecimiento y desarrollo muscular. Es rica en triptófano. ¿Eso qué hace? Que el triptófano nos aumente los niveles de serotonina en el cerebro. Y es rico en fósforo. Es un mineral esencial para fortalecer básicamente huesos y dientes y en funcionamiento renal y hepático. Y a nivel de sistema nervioso. Entonces, este es un producto que es la base del alimento. Se complementa con las vísceras. Las vísceras han sufrido una mala reputación y en ocasiones las han sido vistas como baratas y de baja calidad. Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? Es la poca difusión de sus beneficios y la poca opción que hay para dársela a los perros. Sin embargo, estas vísceras que tienen un gran aporte, tanto de macro como de micronutrientes, que debemos hacer aprovechar. Ejemplo, el hígado. El hígado es rico en vitamina A, ayuda a mejorar pegumentos, todo lo que es mucosas y es visión. Es rico en hierro, es rico en fósforo, es rico en calcio, es rico en potasio. Y todas estas bises son muy ricas en vitamina B12 y en ácido fólico. Entonces, muchas veces, si nos vamos a ver desde el punto de vista nutricional, las vísceras son más nutritivas que las carnes, porque no solamente aportan el mismo contenido de proteína, sino que le estamos añadiendo vitaminas liposolubles, algo de glúcidos, vitaminas del complejo B, y esto tiene, si vamos a ver, otras vísceras como el corazón o las mollejas, alto contenido de colágeno, mucho más alto que la carne. ¿Por qué? Porque tiene un tejido conjuntivo 3 veces más amplio que una carne. Y el contenido y el aporte de selenio que tienen las vísceras es inconmensurable. Entonces tenemos ya dos ingredientes top en la formulación de este producto. Aportamos más calidad de productos. Huevo. Las principales antioxidantes, un antioxidante, un potente antioxidante, que sirve para desarrollar el sistema nervioso, para la formación de tejido muscular. Tiene acciones. ¿Por qué? Porque las proteínas son una proteína de excelente calidad. Es la proteína top, de alta biodisponibilidad en cualquier organismo vivo. Es la medida de aporta todos los aminoácidos esenciales y un huevo, solamente un huevo, produce 6 gramos de proteína. ¿Y eso qué nos va a ayudar? Producción de formación de tejido muscular. Y la luteína y la zeaxantina que producen
que tienen, pues, que son de la familia de los carotenoides, son unos excelentes antioxidantes que nos ayudan a prevenir unos daños metabólicos muchas veces relacionados con la edad o con las patologías metabólicas. También tenemos colina, altos niveles de colina. Esto nos ayuda a metabolizar y a los niveles de homocisteína en el organismo, porque eso va en qué? En los niveles elevados de esta homocisteína nos van asociados a problemas de cardiovasculares. Entonces también estamos atacando un producto, estamos haciendo un producto diseñado. Otro producto que utilizamos, la quinoa, es un pseudo cereal, no alcanza a ser cereal. ¿Por qué? Porque es el único vegetal que tiene la mejor conformación de aminoácidos. Y no solamente es, dentro de los granos enteros, tiene una muy buena composición de aminoácidos, sino fibra. Entonces, por eso muchas veces lo asimilan a alimentos medicinales. Entonces, ayuda a la formación de masa muscular. Como tiene todos los aminoácidos, construye el músculo, es de fácil digestión. Lo utiliza mucho a nivel de dietas veganas o vegetarianas, tiene proteínas de alta calidad. Acuérdense que las semillas de quinoa son libres de gluten y pues muchas veces las consumen las personas o los pacientes con intolerancia al gluten. Si vamos a comparar las enfermedades inflamatorias de las intestinales de los perros, son muy similares a la enfermedad celíaca en humanos. Entonces, esto nos va a ayudar a esa función metabólica. Lo considera pues como un alimento de activa y la fibra es de excelente calidad. Entonces la fibra dietética en la quinoa nos ayuda ¿a qué? A mejorar la digestión, la formación de heces, estimula el movimiento intestinal, el alimento per se, el estreñimiento y por si esas semillas son bajas en sodio. Entonces esto lo convierte en un excelente alimento. Continuando con todo este proceso, el arroz, ese arrocito que muchas veces es mal visto, nos ayuda a mejorar la digestión. Acuérdense que este es el arroz, sobre todo cuando es integral, tiene alto contenido de fibra, que nos ayuda a regular también ese manejo intestinal. Entonces, también ayuda a reducción de colesterol. ¿Por qué? Porque es que hay muchos compuestos antioxidantes que nos ayudan a mover ese colesterol y la salud cardiovascular. Sistema inmune. ¿Qué otro beneficio tiene el sistema inmune? ¿Por qué? Porque estos antioxidantes van básicamente a mejorar eso. Unos procesos dentro de la cocción y enfriamiento que se hacen en los procesos de pasteurización, es un choque térmico, y eso actúa en qué. Cuando hay una cocción de un carbohidrato, hay separación de las células, de los carbohidratos. Y cuando hay el enfriamiento, vuelve y se compacta. Eso lo llamamos en nutrición almidón resistente o almidón retrógrado, grado 3. ¿Eso qué nos influye? Son excelentes fibras prebióticas que nos van a ayudar a alimentar toda esta microbiota intestinal. Entonces, todos estos sistemas y todos estos productos que estamos introduciendo este alimento están indicados ¿para qué? Para mejorar esa salud gastrointestinal sin que tenga. Seguimos con lo otro, verduras, dice, vegetales, la zanahoria. El contenido que tiene la zanahoria tiene mucha cantidad de antocianinas, betacarotenos, que son poderosos antioxidantes. Entonces, estos dos antioxidantes se les atribuyen muchas enfermedades curativas. Los fitonutrientes producen, los betacarotenos. Es un fitonutriente que promueve la producción de vitamina A, que es fundamental en la generación de los tejidos. Muchos investigadores creen que estas antocianinas también juegan un papel muy importante en problemas de ceguera nocturna en los perros. Y estos estudios de las antocianinas, que poseen su acción antioxidante, van reduciendo el envejecimiento del periodo celular. Provocado, ¿por qué? Por radical del virus. Entonces, también nos está ayudando a prevenir no solamente la cicatrización del intestino, la cicatrización de este medio, sino a prevenir enfermedades de tipo degenerativo. Entonces, ahí tenemos también ácidos fenólicos, como el cafeico, el ácido láctico, el alcohólico, que tienen acción diurética, digestiva. Entonces, son ingredientes que
aprendiéndolos a conocer, nos van a ayudar mucho. Las espinacas, otro de los ingredientes que utilizamos dentro de la formulación. ¿Por qué? Porque es que, si bien la espinaca es muy apreciada por su contenido nutricional, también le han fundamentado sus cualidades curativas. En medicina tradicional la utilizan mucho para fortalecer los huesos, ayuda a la salud ósea produciendo problemas de osteoporosis y fracturas. En la parte de protección del tracto gastrointestinal, mejora esa digestión, regula los movimientos intestinales y ayuda a aliviar la inflamación de este tracto intestinal. Entonces, todos estos productos que tienen las proteínas y las espinacas, perdón, actúan en estos procesos de digestión. ¿Cómo funciona la acción de esta espinaca? Los glicerolípidos que tiene la espinaca esenciales para el proceso de fotosíntesis y algunas bacterias promueven digestión y van a reducir la inflamación del tracto. Esta verdura, aparte de que tiene coenzima Q10 o el luteínol, que es una enzima metabólica natural que ayuda a regenerar el tejido y es necesario para la síntesis y funcionamiento de membranas celulares y la lipoproteína. Entonces, el consumo de espinaca también tenemos que tener en cuenta que debe ser moderada. ¿Por qué? Porque tiene niveles de ácido oxálico que puede causar deficiencias de calcio y problemas renales. Entonces, mira que es un equilibrio. Vamos viendo que cualquier conjunción de un alimento tiene que lograrse por un equilibrio de nutrientes. Y ese equilibrio de nutrientes lo logramos ¿qué? Buscando sustancias naturales que nos ayuden a hacer como unos aditivos naturales que nos ayuden a atrapar sustancias. Te hablamos del extracto de chirigena. Es un aditivo muy utilizado en nutrición. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a la reducción del olor en las heces. Las saponinas que tiene la chirigena tiene unas propiedades de actuar sobre el metabolismo del nitrógeno, fijando el amonio, y por ende va a reducir los niveles de gases que producen ese olor desagradable. Se habla que la reducción puede ser del 56% en los perros, del 49% en gatos. Como no hay inflamación, como no hay producción de gases, entonces hay menos inflamación y menos tensión superficial en la mucosa gastrointestinal. Entonces, con una gran ventaja, que es de extractos aplanificados de la yuca chíjera no se absorben, por lo cual, porque se vuelve, ¿ves? Esto nos va a ayudar a volverse una fibra auxiliar como fibra para mejorar el tránsito intestinal. Otro ingrediente que utilizamos, la solita es un mineral que, como hemos dicho muchas veces, tiene carga eléctrica negativa. ¿Y esto qué hace? Cuando los minerales son de carga eléctrica negativa, tienen la propiedad de atraer metales pesados, mercurio, plomo, cadmio, arsénico y ciertas toxinas que en la gran mayoría tienen carga positiva. Pero esa carga negativa también nos va a ayudar a distribuir minerales útiles, el calcio, el sodio, el magnesio, el fósforo. Y el ácido generado por esos iones de hidrógeno va a ser ayuda, se va a convertir en un buffer de pH o un tampón alcalino. Y esto es un quelante. Entonces, el poder quelante de esta zeolita no solamente está basado en la capacidad de discriminar entre moléculas sutiles y tóxicas, sino que también se une con los metales pesados y con los tóxicos, que generalmente son pequeñitos y son eléctricamente muy cargados. Y como no tiene afinidad con los estructuras sutiles, la carga de. Entonces, siempre hablamos que esta zeolita es desintoxicante organismo, libera niveles de pH, combate virus comunes. Hay regulador intestinal y digestivo, reducen el reflujo del ácido. También se habla de manejo en reducción de problemas alérgicos y el control de los niveles de azúcar en sangre. Para complementar todo este proceso, Herma diseñó una premezcla vitamínico mineral exclusiva para este producto. Y con esta premezcla vitamínico mineral estamos evitando cualquier deficiencia
en nuestros microfilms. Entonces, ya uniendo todo esto, ¿qué logramos conseguir? Un producto de alta calidad, un producto donde estamos hablando de una fórmula de alta digestibilidad con balance de fibras, que está incluyendo fibras prebióticas para promover salud y tránsito intestinal, y tránsito digestivo sano. Una fórmula de alta energía con altos niveles, con niveles adaptados de nutrientes, proteínas y calcio. ¿Y esto qué? Con este calcio y fósforo estamos promoviendo las necesidades de los cachorros también. Entonces, y de pronto lo más importante, una textura muy suave. Una textura suave que nos va a facilitar el consumo del alimento, no solamente en los cachorros, sino en los pacientes postquirúrgicos, en los pacientes de convalecencia, en los pacientes de mal apetito o en aquellos perros que queremos darle soporte nutricional, con ventajas que es totalmente natural. No hay conservantes artificiales, no tenemos colorantes artificiales, tenemos una excelente fuente de proteína animal, muy baja en alergenos, con productos de alta energía y alta palatabilidad. Y esto siempre nos va a proveer que diseñado y está diseñado como un alimento completo, diseñado para alteraciones digestivas, se puede utilizar en recuperación nutricional, en episodios agudos de mala absorción, en patologías gastrointestinales, incluso las pancreáticas y las convalecencias. Es básicamente el producto. Y este en sí es el logro que se ha hecho con este tipo de producto para que lo conozcamos, para que lo utilicemos en nuestra práctica diaria, con excelentes resultados. Lo que las personas o los colegas que lo hemos trabajado, vemos los resultados en el día a día, en el corto tiempo que lleva en el mercado. Las pruebas tanto de palatabilidad como de recuperación en los pacientes es una alternativa muy saludable y yo creo que es la mejor que podemos tener en el mercado. Por el momento, no es más la charla. Espero que les haya gustado, que tengamos estas capacidades de trabajo. Y si hay alguna pregunta en el medio, pues estamos dispuestos a conversarla.